Ángeles Rawson murió por asfixia por estrangulamiento, pero aún no se confirmó si sufrió un ataque de tipo sexual. El jefe de la Policía Federal denunció ante la justicia una amenaza de muerte recibida en su domicilio. El ministro Casal rechazó una solicitada del intendente de San Isidro y dijo que lo que busca el masismo es meterle miedo a la gente. Hoy fue el día más frío del año en la ciudad de Buenos Aires, pero las temperaturas empezarán a subir desde mañana. Entregaron al servicio penitenciario a los dos presos recapturados que se habían fugado del penal de Ezeiza. Monseñor Radrizani visitó al titular de la AFCA y destacó la importancia de contar ya con la ley de medios. El presidente de Independiente, Javier Cantero, reconoció que el equipo necesita un cambio urgente y rechazó anticipar las elecciones. El titular de Racing, Germán Cogorno, afirmó que el futuro técnico deberá tener un perfil parecido al de Subeldía. Corazón de León y Metegol siguen ubicadas entre las películas más vistas por argentinos de todo el país.